Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva edición de Universitario TV, aquí por la pantalla de Show Sport, del canal de nuestro deporte. Prepárate para disfrutar, prepárate para vivir, como te digo siempre, media hora con la información más importante del club más completo que tiene la provincia de Córdoba. ¿Qué te vamos a estar mostrando en el día de hoy aquí por la pantalla de Show Sport? Vas a ver, en primer lugar, una nota realizada en primera persona junto a Marianela Colombo, más conocida como la Colo Colombo, figura y referente y capitán del primer equipo de hockey sobre césped femenino. Por supuesto, vas a ver rugby también. Por el torneo del interior se enfrentó, la U recibió como local a Universitario, a su homónimo de Rosario. Vas a ver fútbol porque la U también fue local en la lomita del conjunto del Asallano por una nueva fecha del torneo oficial de la Liga Cordobesa. Y también vas a ver el vóley femenino porque la tira de nuestro club se enfrentó y recibió como local también al conjunto de Unión Eléctrica. Con esto empezamos el programa del día de hoy. Compacto de vóley femenino, sábado por la tarde la U recibía Unión Eléctrica y esto era lo que sucedía. Universitario participa de la zona B del torneo de honor femenino organizado por la Federación Cordobesa de Vóley y está teniendo un rendimiento algo irregular en sus diferentes categorías. Las posiciones hasta el momento luego de jugar el pasado sábado ante Unión Eléctrica son las siguientes. En primera división el puntero es Unión Eléctrica con 9 puntos, luego le sigue Juniors con 5, Universitario con 1 y cierra la Calera con 0 puntos. En categoría sub-21, Juniors es el puntero con 6, Unión Eléctrica le sigue con 5, Universitario con 2 y La Calera también con 2. En categoría sub-18, Universitario es el puntero con 5 puntos, Unión Eléctrica con 4, Juniors y La Calera con 3 puntos. En categoría sub-16, Uni también es puntero con 5, Unión Eléctrica con 4, Juniors y La Calera con 3 puntos. En categoría sub-14, Juniors con 6 puntos, Unión Eléctrica con 5, La Calera con 4 y cierra, Universitario la tabla de posiciones con 3. Y en sub-13, La Calera es el puntero con 6, Unión Eléctrica con 5, Juniors con 4 y también en esta categoría cierra Universitario con 3 puntos. Ahí veías entonces el compacto de lo sucedido entre la U, que fue local del conjunto de Unión Eléctrica el último sábado por la tarde. Nos vamos a ir al primer corte, lo que te digo siempre en este segmento del programa. Aprovechá porque la mejor oportunidad para el ahorro de tu bolsillo la encontrás por supuesto en Supermercados La Paz, en sus dos direcciones, en La Paz, esquina Gabriela Mistral, y esto es en Barrio Rosedal, y en Avenida Santana 2193, aquí muy cerquita de la sede del Club Universitario. Corte para el próximo bloque, se viene el rugby y se viene también el hockey sobre césped femenino. Supermercado La Paz, carnes, bebidas, alimentos, panadería, perfumería. Abierto todos los días, Avenida Santa Ana al 2193 y La Paz al 2295, esquina Gabriela Mistral.